Ok, ahí estamos, ya estamos al aire en YouTube. Bueno, muy buenas tardes a todos por acompañarnos en este webinar que ha organizado la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo junto al Centro de Estudios de Ciudad y Territorio. Lo hemos titulado Movilidad Sustentable, Uso, Aplicación e Impacto de la Medición de Viajes por Ciclovías. Entiendo que también hay otro tipo de conceptos. Flujo también se habla pasada. En fin, ahí los expertos con los que vamos a conversar nos van a explicar en detalle. En este webinar, la idea es poner en valor la actualización del visor de ciclovía realizado por el Ministerio de Vivienda. Hoy nos acompaña Marcelo Longás, jefe del Departamento de Obras Urbanas de la división. Nos acompaña también Iván López, que es parte del equipo de movilidad sustentable de la División de Desarrollo Urbano, Amarilis Horta de Bicicultura, directora ejecutiva, Hernán Silva, un experto muy conocido también en cambio climático y movilidad sustentable, y María, y la profesional María Loreto Payaqueo, también del Centro de Estudios de Ciudad y Territorio. Vamos a empezar, en honor al tiempo, con Marcelo Longás de jefe del Departamento de Obras Urbanas, para que nos haga una introducción a este seminario. Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. En primer lugar, quiero dar las excusas correspondientes y saludos de nuestro jefe de división, don Enrique Matushka, que en este momento anda en la ciudad de Castro por temas de reconstrucción debido al incendio, ¿no es cierto?, ocurrido hace unas semanas atrás. Así que por eso estoy yo en representación de la división y dándoles la bienvenida a todos, ¿no es cierto?, a este seminario. Vamos a tener dos presentaciones bastante interesantes relacionadas, ¿no es cierto?, con el tema de las ciclovías, ¿no es cierto?, y las mediciones sobre ciclovías. Una que va a ser don Iván, relativo, ¿no es cierto?, al sistema del visor que tenemos y un desarrollo muy importante que llevamos haciendo ya hace un par de años, diría yo, en conjunto con el Centro de Estudios de Ciudad y Territorio. Y después vamos a tener una presentación también de un destacado profesional, ¿no es cierto?, don Hernán Silva. Lo conozco hace muchos años, nos conocemos de mucho tiempo, ¿no es cierto?, en que él es un experto, digamos, asesor en materia medioambiental y movilidad urbana, ¿ya? Cambio climático y movilidad. Bueno, yo solo quiero darles algunas cifras así introductorias respecto a lo que hemos estado haciendo en los últimos años en materia de movilidad. El Ministerio tomó este tema con bastante fuerza, yo diría, a partir del año 2014 en adelante. Durante el 14 al 18, ¿no es cierto?, hicimos ahí un importante plan de ciclovías, donde se construyeron del orden de 190 kilómetros, un poco más diría yo, de ciclovía, 190 era la meta, se alcanzó casi un poquito sobre 200 kilómetros en ese momento, y se han seguido haciendo algunas cosas a hoy día también. Pero ese plan sumó del orden de 45 mil millones, lo cual fue una inversión muy importante, un impulso muy importante al tema ciclovías. Posteriormente tuvimos un plan piloto de ciudades inclusivas, donde Iquique fue la ciudad estrella, pero también participaron después otras ciudades entre el 2018, incluso hasta hoy día se están haciendo algunos proyectos ahí. Y ese fue un plan del orden de los 8 a 10 mil millones de pesos. También tuvimos, en forma un poquito desfasada, pero muy, muy encima del plan de ciudades inclusivas, ¿no es cierto? Un programa muy flash que se hizo de reparación y conservación de veredas, que todavía se está construyendo en las 50 comunas de Chile más vulnerables. En realidad, al final fueron como 60 comunas las que se sumaron ahí. Y ese es un plan que debiera terminar ahora en 2022, ¿ya? Ese plan sumó también del orden de 10 mil millones para reconstrucción y conservación de veredas. Muy importante porque apuntó a ciudades chicas y comunas, diría yo, más vulnerables. Y finalmente quería mencionarles también, como un resumen de nuestro quehacer en esta materia, el programa de rutas peatonales, el programa de normalización y mejoramiento de rutas peatonales.
el cual se ha trabajado de manera muy, muy completa y de manera muy ingenieril, digamos, para dar un estándar ya superior a las veredas que estamos abordando. O sea, un plan de 52 mil millones y tiene una fecha, bueno, partimos el año 2020 con la idea de terminar el 22, pero yo creo que probablemente vamos a pasar al 23 y quizás al 24 también. Y ese es un plan de 52 mil millones. En suma, yo diría, tenemos en este momento más de 115 mil millones invertidos, ¿no es cierto?, en este periodo, en materia de movilidad, lo cual es bastante importante, es del orden de 14 mil millones por año. No es una cifra despreciable. Y estamos, obviamente, con la idea de subir esa cifra. Creo que todavía tenemos ciudades, ¿no es cierto?, importantes que no han hecho inversiones del nivel que se requiere. Y en ese sentido es que todo este tipo de iniciativas, como la que vamos a revisar hoy día, ¿no es cierto?, que es, en el fondo, ver cuál es el nivel de uso que tiene esta infraestructura que hemos estado materializando, ¿no es cierto?, impulsando, sirven para ir motivando, ¿no es cierto?, nuevas inversiones, que es lo que nos interesa. Quiero por último señalar de que este seminario, ¿no es cierto?, es parte de compromisos de difusión que tiene el MIMBU en el contexto del quinto plan de acción de gobierno abierto, ¿ya?, de donde somos parte y estamos trabajando esos compromisos. Así es que, sin dilatar más esto, quisiera dejar, ¿no es cierto?, a nuestra primera presentación, a don Iván López, entiendo. No, perdón, va doña Amarilis Horta, ¿no es cierto?, que también nos va a hacer una introducción. Y después vamos a tener a don Iván López, ¿ya? Así que eso, sin más dilatar, esta bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por tu palabra. Efectivamente, esta actividad también se enmarca dentro de los compromisos de gobierno abierto y de impulsar las obras en movilidad sustentable. Y ahí Amarilis también tiene algo que comentarnos, así que le dejamos la palabra. Muchas gracias y gracias por la invitación también. Decir desde la trinchera nuestra, que es la parte ciudadana, yo represento al acuerdo por la movilidad a energía humana y a bicicultura, y decir que efectivamente esto que se está presentando hoy día forma parte de un compromiso asumido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el marco del quinto plan de gobierno hartos países, y Chile forma parte, y que en distintas materias, y en este caso se trata de una iniciativa ciudadana postulada por el Acuerdo por la Movilidad y Energía Humana, que postuló esta iniciativa, que eran 50 medidas y programas para hacer de Chile un país amistoso con la bicicleta, con los peatones, con los usuarios de ciclos. Y el Ministerio tomó una parte de esas propuestas y las está materializando a través de este compromiso de gobierno abierto. Ahora, todo es relativo. Por supuesto que nos alegramos de los nuevos montos que se vayan a invertir, de todo lo que se haga, nos alegramos mucho, pero desde la parte ciudadana seguimos sintiendo de que es necesario ponerle un acelerador muchísimo más fuerte, una decisión mucho más grande a la inversión en facilidades para peatones y ciclistas. Creemos que estos modos de moverse con energía del cuerpo humano, con cero emisión, son fundamentales, hacen un aporte invaluable a
a una mejora general de las formas de vida, de los estilos de vida, de las relaciones humanas, de cómo vivimos el espacio público, de cómo nos relacionamos en él, y por supuesto tienen una incidencia muy fuerte también sobre todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Por lo tanto, creemos que desde estas dos perspectivas, al menos desde una perspectiva de equidad, de igualar las condiciones de acceso y de ejercicio al derecho al libre tránsito, al derecho a transitar por el país, debe igualarse la cancha y debe invertirse muchísimo más en vías peatonales y ciclistas. Así es que, sin más, el mensaje del MIMBU de haber tomado ciudadanía, a que esto sea monitoreado, a dejar que veedores internacionales puedan ver que el compromiso se cumpla, y estaremos en todo momento acompañando y prestos a colaborar y participar. Gracias. Muchas gracias, Amarilly, por tus palabras. Agradecemos esta introducción. Y bueno, ahora pasamos a Iván López, del Departamento de Obras Urbanas y el Área de Movilidad Sustentable. Nos va a hacer una exposición sobre esta actualización del visor, su utilidad, y posteriormente vamos a pasar con el ingeniero Hernán Silva a ver cuál es la aplicación que tiene esta información y esta data, no solo en Chile, sino que también en el mundo. Adelante, Iván. Muchísimas gracias. Voy a partir de inmediato, voy a compartir mi pantalla, la presentación. Díganme ahí si la están viendo. ¿Sí? Sí, ok. Ok, buenas tardes, gracias por esto. Lo que vamos a ver acá a continuación es un trabajo que, como dijo Marcelo, lleva un buen tiempo desarrollándose, y desde más o menos 2 años, y siempre nuestro foco, nuestro centro ha sido el relevar lo que se estaba haciendo y compartir y disponibilizar la información que se genera, ya que creemos que debe ser lo más pública, abierta y transparente posible. Entonces, básicamente, esta es la guía, cómo nos vamos a mover, por qué y para qué contar, cómo contar, la evolución que ha tenido este problema para nosotros, la solución, los visores y paneles, y después cómo seguimos con esto. Bueno, contar pasada. ¿Para qué? Primero que nada, porque queremos conocer cuál es el uso, el comportamiento, los flujos y las tendencias respecto a cómo funcionan las ciclovías que hemos estado implementando nosotros como ministerio. Básicamente, lo que queremos es analizar, aprender, planificar y corregir. El visor, ¿qué nos proporciona? Nos permite espacializar, contextualizar y graficar datos y análisis. Los datos en sí son muy áridos, son bastante poco decidores, a menos que uno le dé un significado. Y básicamente el visor y los gráficos es la manera de encontrar un significado y encontrar ciertos patrones y formas para datos que si no serían difíciles de entender o de mostrar. Básicamente lo que queremos es mostrar, compartir y disponibilizar. ¿Cómo? Primero, ¿cómo contar? Lo que se hizo fue que a partir del compromiso presidencial que hubo 190 kilómetros de ciclovía, se propuso instalar contadores automáticos en las licitaciones que iban a construir esta ciclovía. Y después, a partir de un ordinario, que es un documento oficial, se dio forma a cuáles serían las condiciones por las que tenían que cumplir estos contadores. Básicamente son las que están acá, en resumen. Contar de manera automática 24/7, un intervalo de conteo de al menos 60 minutos, o sea que nos permitirá saber qué pasó en una hora determinada, detección y registro del sentido, la fecha y la hora, recoger los datos, enviarlos y almacenarlos de manera remota, tener acceso a una página web de datos para la consulta, la gestión, el monitoreo, la visualización, y una conexión a una base de datos para actualizar e integrarse a la información que georreferenciada que tenemos de ciclovía. Todo eso suena fácil, pero termina siendo difícil. Y segundo, ¿qué vamos a hacer? Analizar cómo, a través de un software, y finalmente disponibilizar los datos. Y a través de lo que nosotros hacemos es disponibilizarlo a través de la página web del Ministerio, en este enlace específico que ustedes tienen ahí, mimbu.cl, ciclovías mimbu. Entonces, esto tuvo una evolución, ya que se vio primero un tema de que al ir avanzando el plan, obviamente fueron creándose más ciclovías y fueron apareciendo más contadores año a año.
Así, primero teníamos un contador, hasta ahora que teníamos 188, y de hecho, ahora en las últimas semanas se inflaron más y ya teníamos alrededor de 100, datos de 193 puntos de conteo. Teníamos un sistema de solución de conteo y ahora tenemos tres. Primero empezamos con los Echo Counter, después se nos sumaron los Metro Count y finalmente los Sea Traffic. Y eso también lleva un cierto cambio tecnológico, porque al principio el análisis era bastante sencillo, hacíamos análisis en un software de escritorio, en un Excel, una planilla, y finalmente ahora pasamos a hacer un análisis en un servicio en la nube a través de Power BI y el servicio de mapas R con datos de la nube, que es lo que hace el visor. Y todo esto a través del sistema Portal, en que los datos son datos que quedan en un servidor del MIMBO y son levantados como servicio web. Esto, la importancia que tiene es que tiene que avanza mucho lo que es la disponibilidad de los datos. Pasa a ser una cosa que va a estar, estaba en mi computador, algo que está en una nube disponible para todo el mundo. Entonces, esto fue, por así decirlo, como el avance natural, que tuvo cierto crecimiento natural. Pero después pasó esto, que fue como un acelerador, que fue un oficio que nos llegó el año 2020 de la ministra de Transporte al ministro del MIMBU, en el cual ellos querían ver cómo se estaban comportando los sistemas de transporte en todo el país, no solo de ciclovía, de bicicleta, sino que de todos los sistemas de transporte en el contexto de la pandemia. Entonces, esto nos exigió tener un aumento en la periodicidad de actualización de los conteos en web, una actualización que nosotros lo hacíamos de manera mensual, pasar a ser una actualización diaria. Y también nos pedía un desglose de la información de días a horas. Entonces también nos pasó de que teníamos originalmente una información que se entregaba mensualmente a nivel de días, entregada a nivel de horas. Y querían tener acceso a las bases de datos. Entonces, esto nos llevó a que pasamos del año 2015 de tener un sistema, un contador, hacer una actualización mensual y datos a nivel de días y una planilla Excel, lo cual básicamente tenemos aquí, por así decirlo, esto es algo que inventamos, una cantidad de trabajo de 4.380, que representamos con un cuadradito, al año 2021, que tenemos tres sistemas, 188 contadores, actualización diaria, datos a nivel de horas y viéndolo en Power BI. Y la cantidad de trabajo, si lo multiplico, en realidad pasamos a tener 4.380 a 600 millones de trabajo, de unidades de trabajo. Básicamente, este mismo cuadradito que ustedes ven acá está puesto a escala, y es esto. Esta ha sido la evaluación que tenemos en cuanto a cómo la información se nos fue aumentando, 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 de manera tal que ya era imposible manejarlo como lo estábamos haciendo originalmente. La solución. Tenemos acá tres sistemas independientes de conteo, que son los Echo Counter, los AtList y los Sea Traffic. Cada uno de ellos es un sistema independiente y propio que está en la nube. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se creó una tarea programada en un servidor de acá del ministerio, en el cual, a partir de una instrucción diaria, se hace correr un script de Python, en el cual, para cada uno de estos sistemas, se les pide que le entregue la información, y eso se combinó con otra información que nosotros teníamos de manera previa en una base de datos interna acá en el ministerio, que estaba en un computador, que no se podía combinar con estas otras. Esta información se condensa en un checkpoint de ciclo de vías interno y en un servidor de ArcGIS Enterprise. Y desde acá, esta parte se publica como la web MIMBU y el checkpoint de ciclo de vías se analiza a través de un sistema, de paneles de Power BI. Y estos paneles de Power BI también después se introducen a lo que es la web MIMBU. Entonces, esto nos lleva a nuestra página ciclo de vías MIMBU, que es lo que está acá, que contiene información sobre ciclovías construidas en el marco de la medida presidencial de 190 kilómetros de alto estándar y está dividido en cuatro secciones. La primera sección que tenemos acá es el visor de mapas. La segunda son paneles interactivos de análisis de los contadores. El tercero son vínculos a este visor, de manera que tal que se entra solamente a este visor en particular. Análisis preliminares, que se hizo en el año 2018, que también los invito a visitar, los que son muy interesantes, que es un trabajo que se hizo en ese momento en el cual se empezó a ligar las ciclovías y el uso de las ciclovías con ciertas condiciones, por ejemplo, de calidad del diseño de la ciclovía, con ciertas condiciones climáticas. Y el portal de datos de Echo Counter, ya que Echo Counter tenía un portal de datos propio. Y finalmente, la última sección está el resumen de lo que era la meta de los 190 kilómetros y los vínculos de descarga de manuales de cicloinclusión que se desarrollaron en el contexto de esa meta. Nos vamos a centrar nosotros ahora en el visor de mapa y los paneles interactivos de análisis de los datos. El visor de mapa, básicamente lo que tenemos acá es información geolocalizada que responde al encuadre del mapa. Ahí se van a ver los datos de los contadores que se actualizan además diariamente de manera automática.
Entonces, tenemos una primera sección con la simbología, que me explica qué es lo que estoy yo viendo acá en esta sección. Tenemos una segunda sección en que se hizo un análisis de áreas de influencia de la ciclovía respecto a la población, el equipamiento y el área urbana. Básicamente lo que esto me dice es el área de influencia de las ciclovías, qué porcentaje representa respecto a la población de la localidad, respecto al equipamiento existente en la localidad y al área urbana de la localidad. Tengo un selector de comuna o contador en que yo puedo ingresar acá texto para que se vaya al lugar específico del mapa. Me indica acá cuál es la extensión de las ciclovías de la medida y cuál es la extensión, y dentro de esta cuál es el sistema más largo que yo tengo de ciclovías. Porque una cosa que también nos dimos cuenta de que más importante que lo que nosotros habíamos hecho como medidas en sí, dentro de la medida de ciclovías, era de qué manera, a partir de las intervenciones que se realizaron en ciclovías, nosotros colaborábamos conectando redes que existían, colaborando tramos que existían y darle una conexión de manera tal de informar una red, de formar un sistema. Lo que nos interesaba a nosotros era mostrar cómo a partir de ciertas intervenciones se fueron armando sistemas de ciclovías, que es lo que permitían hacer mayores o mejores recorridos a lo largo de estas localidades. Y hay distintas capas de información. Capas que nos da el trazado de la ciclovía y sistema de ciclovías, las áreas de influencia de ciclovías, la ubicación y los datos de los contadores automáticos de paso, dónde hay ubicación de equipamientos, las áreas de concentración de equipamiento e información relacionada con las manzanas censales, en cuanto a cuánto es la población que está incluida allá. Y acá abajo aparecen los datos generales de los contadores automáticos, que me dicen para esta vista que yo tengo acá, cuántas son las pasadas acumuladas a la fecha, cuántas son las pasadas que se acumularon en este mes y cuántas son las pasadas que se acumularon en el mes anterior. Y para hacer todo esto, el equipo de la CEJU trabajó el tema central para ellos fue determinar cómo eran los sistemas de ciclovías, cómo armamos los sistemas de ciclovías. Y ellos se crearon una serie de reglas, que fue que buscaron trazados con continuidad por algún tramo, que correspondían al mismo eje, pero con dirección opuesta, que existiera una continuidad sin un factor de riesgo de accidente, y que la distancia máxima entre ejes fuera de 100 metros. Y con eso hicieron estos primeros análisis y determinaron que más o menos lo que ellos, el punto en que se empezaba como a perder esta influencia era los 694 metros desde donde estaba el eje ciclovía. Estos 694 metros, algo importante que también hicieron ellos es que no está medido como un buffer, o sea, no es que hayan puesto la línea y de ahí hicieron 694 metros para cada lado, sino que tomaran la línea, el eje por el cual estaba la ciclovía y de ahí utilizando la vialidad existente, la red existente, se calculó cuántos eran 694 metros moviéndose por las redes que llegaban hacia la ciclovía. Y algunas análisis en general, Temuco Padre Las Casas, que es como nuestro niño símbolo, es la que tiene la continuidad más larga, tiene un sistema de 83 kilómetros. Y la siguió por Rancagua Machalí, eso es que tiene la mayor continuidad. En cuanto a cobertura urbana, 97% del área urbana de Puerto Natal está dentro de la influencia de la ciclovía. Eso que más tiene, de los sistemas que hicimos nosotros, Coronel, con un 15%. En cuanto a cobertura de viviendas, La Unión tiene un 97%. Y lo que más tiene sería Puerto Montt con un 30%. Eso nos habla también de un poco de cómo es la estructura de las ciudades y el grano que tiene la ciudad. Ahora, la segunda parte, los paneles interactivos de análisis de datos de contadores y más los links de descarga de datos base, hay un análisis geométrico, pero numérico y gráfico de los datos, un poco como lo expliqué. De manera tal de que de forma automática se extraen los datos de las bases de los distintos proveedores de equipos de conteo, se los consolida en una base única, y a partir de estas se actualizan diariamente los cálculos y gráficos. Estas bases que digo acá que se consolidan están para descarga. Así que estos son los análisis que nosotros hicimos, pero cualquier persona puede descargar las bases y hacer los análisis que yo encuentre pertinentes. ¿Qué es lo que permiten hacer estos contadores? Permiten segmentar datos seleccionando elementos de los gráficos. Por ejemplo, de este gráfico que tengo acá, si yo pincho lo que correspondería a este año en particular, todo lo que está asociado se enfoca solamente en aquello que seleccioné. En este caso era el año 2021, me parece. También me permite segmentar datos filtrando por periodos de tiempo, por un sector de fecha, o un nivel que puede ser, ok, quiero ver todos los datos asociados a una región, o a una comuna en particular, o a un eje en particular, o incluso a un contador en particular. De ahí se ve cómo se puede ir desglosando. Y también se puede ver los datos por jerarquías de tiempo. Se pueden ver por años, meses o días. Por ejemplo, acá están las pasadas totales vistas a nivel de año. Eso es como variado el año. Pero yo la puedo, a partir de estos operadores que están acá arriba, ver cómo sería si lo quisiera ver por meses o incluso cómo sería si lo quisiera ver por días. Y a partir de eso hemos hecho algunos análisis, son muy breves, muy básicos, pero para que tengan una idea de qué es lo que se puede hacer. Y es que, considerando los datos hasta el 24 de enero,
Tenemos datos de 192 puntos de conteo, que están ubicados en 33 comunas en 15 regiones y han reportado hasta el 2015, hasta ahora, prácticamente 64 millones de pasadas. Esta es la distribución anual que ha tenido este sistema. En total de pasadas tenemos 63 millones. La primera fecha de conteo fue el 4 de diciembre de 2015. La última fecha de conteo que estoy reportando acá es el 24 de enero, 192 puntos de conteo, 33 localidades, 15 regiones. Y en promedio quiere decir que cada contador, desde que empezó a contar, ha contado 331.680 pasadas. Lo cual quiere decir que, en general, si consideramos estos 6 años, significa que tenemos 55.000 pasadas anualmente por cada contador. Y si hacemos un supuesto, porque también, como yo va a explicar más tarde Hernán, esto no son, no, lo que cuentan son flujos, no son viajes. Pero si yo supongo que un viaje son dos pasadas, significa que básicamente hemos tenido más de 27 millones de viajes, lo que muestra que uno tiene una alta utilización y revelaría también la importancia de extender la red más a nivel nacional. Otra importante cosa a señalar es que tanto a nivel de pasadas totales, es decir, pasadas brutas, como las pasadas por contador, o sea, si yo cuento cuántas pasadas se contó en un mes y esas pasadas las dio por la cantidad de contadores que las dividieron, hay claramente una tendencia al alza, que es lo que se puede ver acá. El sistema va para arriba, y lo cual es muy bueno, si bien pese a que existen ciclos estacionales que están claramente marcados, donde hay siempre un menor uso en los periodos de otoño-invierno, que es lo que se ve acá, y después tiene un repunte en el periodo primavera-verano. Y además cada año, en el repunte que hay, es mayor que lo que había en el periodo anterior, lo cual también muestra que hay una alza significativa año a año. Y esta es la distribución que si es que lo hacemos en las pasadas totales que hemos tenido por meses de verano, periodo de verano, periodo de primavera, otoño e invierno. El uso de la ciclovía, como todo, se vio fuertemente afectado en la pandemia del COVID-19, al igual que todos los medios de transporte público y privado, y tuvo una caída muy brusca entre marzo y abril, como es lo que pueden ver acá. Esto fue el año 2020. Si bien siempre hay una caída, la caída esta fue una cosa increíble. Y desde el periodo de reapertura a nivel nacional en septiembre-octubre, que también tuvo un alza muy alto, se han registrado importantes aumentos del uso de esta infraestructura, no solo respecto al periodo de la pandemia, sino también al periodo inmediatamente anterior de emergencia sanitaria. Y pueden ver aquí la comparación entre el año anterior, que fue el 2020, el año 2020, que fue el año de las cuarentenas, y el 2021. Se puede ver claramente aquí la diferencia que hubo de uso entre uno y otro dependiendo de los meses. La curva del año 2019 es bastante similar a los años anteriores, solo que no es tan pronunciada la caída. Pero en general ha habido un repunte muy alto de lo que es el uso de la ciclovía. Y también, como está configurado el sistema, podemos tener la sutileza de analizar a nivel de días y a nivel de horas por los días. Y si se fijan acá, la utilización es muchísimo mayor lo que son los días de semana que los fines de semana. Y además los usos punta coinciden con los usos punta tradicional de transporte. Entonces, básicamente, ¿qué es esto que nos muestra? Que esto es un medio de transporte que tiene la misma lógica en cuanto a sus horarios punta que los otros medios de transporte que tenemos en el país. Y tiene quizás algunas excepciones, quizás tiene algunas cosas especiales, como por ejemplo acá, si se fijan, en general suelen ser más las tardes, porque nosotros tendemos a asociar que hay mayor uso en gente que lo hace de manera recreativa basado al horario de trabajo. También, cada contador presenta un perfil propio y distintivo, el que habla no solo del uso que se da a la ciclovía, sino del carácter del lugar donde está situada la ciclovía. Su función es en entorno urbano. Por ejemplo, lo que hice acá fue poner en todos los contadores que tenemos en la conurbación de La Serena-Coquimbo, y claramente se ve acá como los que tienen mayor uso son aquellos que están asociados a la costanera. Y si vemos cuándo es el uso que tienen en estos contadores específicos, vemos que donde más se usan son los fines de semana. Así que esto me habla ya que tiene un perfil distinto, que lo más probable es que esto sea ya un uso más recreativo. Y también esto se acentúa especialmente en los meses de verano, como se pueden ver acá, que la mayor cantidad de uso que tenemos en este sector de la costanera es más el verano y en la primavera. Así que esto se puede deducir, por ejemplo, que tendría una utilización deportiva o recreativa. Y algo que siempre me preguntan, ¿cuáles son los 10 contadores a nivel nacional que registran la mayor cantidad de pasadas? Esto se puede sacar fácilmente con los paneles, entonces sencillamente quieren ver el dato, pinchan y te los ordenan. Los contadores que tienen mayor pasada diaria, los que tienen la mayor cantidad de pasadas por día de semana y por fines de semana, que aquí se ve un poco lo que les contaba, ya que van por lejos los de la Avenida del Mar de La Serena. Y ahora, este es el contador, esta es la página misma, aquí estamos viendo la página misma cómo funciona. En este caso, que lo que tenemos acá es Temuco.
Por ejemplo, acá me está contando cuánto es el nivel total, las pasadas totales que hay acumuladas a la fecha en Temuco para las casas, cuánto es lo que se ha pasado el mes actual y en el mes anterior. Lo que yo también puedo hacer acá, puedo seleccionar por distintas capas. Y, por ejemplo, puedo ver en realidad más que ver cuáles son los contadores, lo que me interesa ver cuáles son los sistemas que están asociados a la ciclovía. Y también quiero ver cuáles son las áreas de mayor concentración de equipamiento. Entonces, si yo cierro acá y hago un zoom, perdón, me acerco acá y hago después un zoom, se puede ver que en las áreas donde están las ciclovías tienden a ser las áreas donde hay mayor cantidad de equipamiento. También yo puedo acá buscar por otra localidad, por ejemplo, puedo decir que quiero ir a Iquique. Iquique dará para acá. Y el contador se va para allá. Acá Iquique no tiene contadores, por lo tanto, perdón, por lo tanto, los datos que me va a mostrar son los datos que tiene solamente de la ciclovía. Pero, por ejemplo, si vamos a La Serena, que estamos hablando recién. Perdón por eso. Ahí. Si se fijan, ahí actualizó los datos de La Serena. Y ahora en el visor mismo, que es la siguiente página, el visor tiene ocho páginas, que es donde se hacen los paneles de análisis. Por ejemplo, acá yo puedo, tengo el total de pasadas que han pasado desde estas fechas las que están marcadas acá. Pero, por ejemplo, si yo quisiera de alguna fecha en particular, yo sencillamente selecciono acá, muevo y quiero en realidad verlo hasta esta fecha. Y automáticamente se me va a actualizar. Acá, si se fijan, esto muestra la jerarquía por dónde han sido las pasadas. Por ejemplo, yo quiero ver el total de pasadas, cuántas pasadas fueron por la novena región o la octava región. Pincho la octava región acá y me dice: tengo contadores en Concepción, Coronel, Hualpén, Talcahuano. Por ejemplo, quiero ver los de Talcahuano. Pincho ahí, me dice: tengo contadores en los ejes Alto Horno, Desiderio García o Las Hortensias. Por ejemplo, que Las Hortensias tienen mucho, pincho Las Hortensias. Y tengo un contador que se llama Las Hortensias y eso es lo que tengo. Y si me pongo encima, me aparecen más datos específicos de ese contador. Y lo que le explicaba acá, por ejemplo, si yo quiero ver, estas son las pasadas que tengo a nivel de días. Pero en realidad no quiero tanta definición y quiero que se me vea por meses o que se me vea por años. El otro tipo de conteos que tengo es este de acá, que en realidad acá me muestra las mismas pasadas que yo tenía, pero más que nada lo que a mí me interesa acá. Por ejemplo, yo quiero ver qué pasó con los contadores de la novena región. Puedo seleccionar, por ejemplo, quiero ver Angol y inmediatamente me va a actualizar. Y estas son las pasadas que han tenido, el total de pasadas que han registrado los contadores de Angol, cómo fueron por cada año, cómo fueron modificándose por cada año. Y en realidad también me interesa comparar ahora no solo Angol, por ejemplo, quiero agregarle Padre Las Casas. Pincho acá. Y ahí están los de Padre Las Casas. En la tercera paginita, como yo he ido seleccionando, si se fijan acá, esto también reacciona a todo lo que yo seleccioné en las pantallas anteriores. Entonces, si se fijan, lo que estoy viendo acá son solamente los contadores de la comuna de Padre Las Casas. Pero, por ejemplo, voy a borrar la selección. Ya me muestran todos los contadores que tenemos a nivel país y cómo han funcionado las pasadas totales por región, por comuna o por contador. Y la misma cosa acá, que sería el promedio de pasadas. En el siguiente panel, aquí yo veo cómo ha funcionado por día y por hora los distintos contadores por estación del año. Por ejemplo, quiero ver lo mismo con la séptima región. Pinto la séptima región. Y se fijan que automáticamente se actualiza y me muestra cómo se ha ido modificando la región. Si yo me pongo en algún recuadro en particular, me muestran la información específica de esa estación del año y cuándo son las pasadas. Y acá lo tengo lo mismo, pero mapeado. Si se fijan, se mantuvo acá la selección, la puedo borrar. Y ahí tengo todos los contadores que tengo a nivel nacional. Y puedo ir seleccionando, pinchando el contador acá. O como hizo recién, puedo, por ejemplo, veamos qué pasa en la décima región. Tenemos esos contadores. Y quiero que me muestre cuáles son las pasadas que hubo a las 11 del día. Perdón. Que hubo a las 11 del día. Y inmediatamente me actualiza los datos. Eso mismo también se muestra después en una tabla en que está agrupada
el total de pasadas, lo que hubo, lo que hay en este mes de pasadas, el mes anterior, la mediana, la media semanal, mensual, el promedio de semana, el primer fin de semana, la máxima diaria. Y también lo puedo empezar a desglosar por las comunas que están en una región, por el eje que está en la región, por los contadores que hay en una región específica. Y los colores responden a la intensidad. Mientras más rojo es, que hay mayor cantidad de pasadas. Eso también está organizado de esta otra manera, que son lo mismo, pero armado como una tabla. Por ejemplo, lo que les hablaba recién, quiero ver cuáles son los que tienen mayores pasadas totales. Siempre me pongo en pasadas totales, pincho acá, y me voy a organizar. Y estos son los contadores que tienen mayor cantidad de pasadas totales. O puedo ver lo mismo cuánto, si me interesa, por ejemplo, cuánto es el promedio del día de semana. Me los ordena. Y finalmente, la última página de esto son los vínculos de descarga. Toda la información está disponible, se puede descargar, está explicada, es abierto, es gratis. Cualquiera que quiera lo puede bajar y hacer sus propios análisis. Y a partir de eso, ¿tenemos alguna idea de cómo seguimos con esto? ¿No? Hemos pensado, por ejemplo, en agregar información sobre qué, sobre calidad de la ciclovía, conectarnos a otras bases de datos, por ejemplo, meteorológicas, de accidentes, de COVID-19, desglosar más la información en el visor, agregar nuevos paneles, capas de análisis. La verdad no sabemos. Y de ahí un poco viene esta parte, es lo que yo quiero saber de ustedes. ¿Cómo seguimos? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que creen que se debería seguir? ¿Qué más se podría hacer? Si se meten en esta página web que está acá, www.menti.com, y utilizan este código, ustedes pueden escribir ahí qué es lo que quieren de ver, cómo seguimos, y nosotros vamos a recibir su respuesta. Se empieza a armar una nube de palabras. Y bueno, eso es un poco lo que está, eso es lo que hemos hecho, eso es lo que queremos poner a disposición. Y ahora, bueno, queremos darle las gracias. Queremos que completen acá un poco para después yo lo vaya a ver, para ver qué es lo que siguió. Y sobre todo decir que este fue un trabajo conjunto entre el Departamento de Obras Urbanas, la DINFO, y el Centro de Estudio que está acá abajo. Esta es toda la gente que participó en este trabajo, y como decimos, son 2 años, ha sido harto trabajo, estamos bastante contentos. Sabemos de que obviamente es perfeccionable, pero creemos que es una buena presentación. Es una buena presentación y una buena herramienta. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Interesante ahí todos los avances y las cifras actualizadas de pasadas, flujo, etcétera, que van a ser de mucha utilidad. Y vamos a compartir ese link para la tormenta de ideas nuevas que se requieran para actualizar. Disculpa, solo aclarar a la presentación de Iván, de que esta información del visor ya está disponible para todo el mundo, ¿ya? No es que vaya a estar, está hoy día disponible. Entiendo que es así. Está arriba. Y se actualiza todo lo que. Así es que esto cualquier ciudadano, digamos, lo puede accesar y consultar y jugar con las cifras y hacer los análisis que quiera, ¿ya? Eso. Y es de gran utilidad. Exactamente. Datos abiertos para la ciudadanía, los investigadores, la academia y también los emprendedores, las aplicaciones, etc. Ahora, justamente sobre ese tema, ahí nos va a profundizar más Nan Silva un poco qué más se puede hacer o qué se ha hecho en el mundo con estos datos, con el conteo y análisis de flujo en el ciclovía. Adelante, Hernán, con tu presentación. Hola. Bueno, un placer estar con ustedes y feliz acepté la invitación de ser parte, digamos, de este encuentro. Pero antes de mostrar mi presentación, solamente felicitar, de manera intensísima, el trabajo que ha hecho el Ministerio de Vivienda y lo que ha presentado Iván, que representa a todo el equipo que está detrás y lo que establece Marcelo. La verdad es que una felicitación enorme, porque yo he visto la evolución de todo de este sistema. Y el salto que está pegando Chile en esto es cuántico. Yo dudo que haya un país latinoamericano que tenga más una información de mayor calidad que lo que acaba de presentar Iván. Así que la verdad es que valorizar la potencia que tiene esta herramienta y además que esté accesible, disponible y actualizable automáticamente día a día es una joya.
Y efectivamente, mis felicitaciones. Voy a pasar entonces a compartir mi presentación. Ya, me informan si se ve, por favor. Sí, sí se ve. Sí. Gracias. Bueno, primero que nada, yo voy a hablar efectivamente de nuestro gran tema, la movilidad sustentable, el uso de la aplicación e impacto de la medición automática de flujo de ciclovía y cómo se está aplicando esto en el mundo. Arriba a la derecha está, bueno, mi nombre con todos mis datos de contacto también. Y también quedo disponible para cualquier persona o entidad que quiera hacer más consultas de detalle. La presentación que voy a hacer, la estructura es, voy a pasar bastante, son poquitas slides, pero tiene este índice. El contexto, vamos a hablar del contexto, un nuevo paradigma, los compromisos que se están asumiendo en esta materia, cuáles son las prioridades, cuál es el índice de crecimiento específico, que es un indicador que se ha desarrollado a nivel mundial, el análisis de la demanda, qué es lo que está pasando, qué es lo que dice la gente en redes sociales, qué inferencia tiene esto en las políticas públicas y dónde está Chile respecto de estos avances. Primero que nada, en contexto, bueno, yo soy, también trabajo en materia de cambio climático y crisis ecológica, entonces tenemos, siempre digo y tengo que poner en contexto que estamos enfrentándonos, ¿cierto?, no solo Chile, sino que el planeta entero, dos megacrisis, una es la ecológica y la otra es la climática, tienen sus diferencias, pero también tienen sus factores comunes. Y este contexto es muy importante ponerlo arriba de la mesa porque nos hace un llamado respecto a lo que estamos hablando hoy día, que es maximizar los viajes en bicicleta en todo el mundo como una acción urgente. Urgente para colaborar, ¿no es cierto?, con la sustentabilidad y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La imagen que está a la izquierda representa el drama que estamos viviendo en materia de pérdida de biodiversidad y es el estudio más avanzado que existe a través del cual ya incluso se está hablando de una posible extinción de la especie humana durante este siglo, producto del daño que nosotros hemos causado en el planeta. Ahí están los porcentajes de pérdidas de anfibios, de mamíferos, de pájaros, de reptiles y de peces. Y por el otro lado, la imagen a la derecha representa el calentamiento global, claramente inducido por la actividad humana. Ahí está el gráfico que separa el efecto de calentamiento global producto de las acciones naturales de la Tierra versus la actividad humana, y se ve claramente, eso científicamente ya no hay ninguna duda, que somos los responsables de ello y estamos avanzando a pasos agigantados hacia una crisis gravísima. Ya hemos superado el 1.2 grados Celsius de promedio a nivel planetario. Las fuentes de los dos estudios están abajo con los links. Y dentro de esto mismo, a nivel global, tenemos la imagen a la izquierda y a nivel país, las dos imágenes de la derecha. A nivel global, el llamado es a promover urgente la movilidad de cero emisión y ojalá cero huella de carbono. ¿Por qué? Porque justamente el transporte tiene un rol muy importante en la generación de gases de efecto invernadero. A nivel planetario, la imagen de la derecha, de la izquierda, perdón, indica que el 16,2% de consumo energético y por lo tanto asociado a gases de efecto invernadero está asociado a transporte. Pero si lo vemos en las imágenes a la derecha, eso a nivel planetario. Pero si vemos el caso de qué sucede a nivel chileno, en el nivel chileno, los gases de efecto invernadero tienen un peso específico un poquito más de un 50% del consumo energético, por lo tanto la generación de gases. Y dentro de ese 50 y algo por ciento, el transporte tiene un peso específico de un 33,3%. Por lo tanto, la forma como nos movemos es tremendamente gravitante si nosotros logramos, así como decía Marily, poner mucho más inversión y poner mucho más ambición en la caminata y la bicicleta. No solamente estamos generando, ¿no es cierto?, mejores ciudades, mejores calidad de vida para las personas, sino que estamos salvando el planeta. También hay otras crisis que se superponen, y estas son algunas, podríamos seguir haciendo una lista bastante larga, pero están los problemas, ¿no es cierto?, de obesidad,
los siniestros y las muertes de las personas por seguridad vial y la pandemia hoy día, el COVID. Por lo tanto, también tenemos acá un llamado desde la Organización Mundial de la Salud que nos invita a maximizar y a promover el uso urgente de la movilidad en bicicleta, cero emisión y mínima huella de carbono. La imagen de la izquierda muestra que en términos de obesidad, Chile a nivel latinoamericano está en el tercer lugar dentro de los países con mayor problema. Por lo tanto, la crisis es muy aguda y poco se habla de esto a nivel país. La imagen del medio muestra que las muertes producto de, aquí dicen accidente de tráfico, pero nosotros ya tenemos internalizado el concepto siniestro de tráfico, ya forman parte de las 10 principales causas de muerte a nivel global. Y el llamado de la OMS a producto de la pandemia para poder garantizar el distanciamiento social y, ¿no es cierto?, la protección frente a los contagios del virus que estamos enfrentando ahora, es la bicicleta es tremendamente importante y gravitante porque nos da la posibilidad de movernos, pero de manera segura. Por otro lado, estamos haciendo un cambio de paradigma importantísimo y nosotros estamos haciendo un cambio de paradigma. Todos los que estamos hoy día conversando aquí, más decenas de otras personas que están trabajando en lo mismo. Y uno de los cambios de paradigma es que hay que poner más atención a la información de demanda que necesariamente a la de infraestructura. Hay muchos, históricamente las autoridades se hacían notar por la cantidad de kilómetros construidos de ciclovía, sin mirar su calidad, sin mirar los efectos y sin saber cuánta gente son capaces de mover. El cambio de paradigma es distinto. Ahora lo que importa es cuánta gente son capaces de mover las redes que hoy día se van construyendo. Y en ese sentido, la herramienta que tiene el Ministerio de Vivienda, y yo miraba ahí con mucha fascinación lo que está indicando Iván, de qué manera con esta herramienta también poder ver cuáles son las decisiones en materia de inversión para poder hacer que ese crecimiento de la demanda sea cada vez mayor. Entonces, el que el foco esté puesto en maximizar la demanda y no necesariamente los kilómetros construidos, debería ser algo que hoy día entre en las estrategias públicas, las políticas públicas, los planes, programas, proyectos y todo tipo de iniciativas. Y una vez que esté allí, ¿no es cierto?, esta información de demanda rica en detalle nos permite mejorar las metodologías de análisis, la seguridad, justificar y priorizar inversiones, monitorear mejor los proyectos, gestionar contingencias, los diseños, impactos, atraer auspiciadores, promover el uso y la gestión de subsidios también. Y me voy a detener en los dos últimos elementos que pueden ser los más novedosos para acá, para nuestro país, pero en muchos países del mundo ya, ¿no es cierto?, la participación de auspiciadores, producto de la cantidad de que ven en esto un mercado rentable y de un tamaño suficiente como para hacer negocio, es interesante y eso genera un win-win en los procesos de impulso y motivación al uso. Y también la generación de subsidios, también es desde el punto de vista del Estado, o también desde el sector privado, por ejemplo, hay muchos países, ¿no es cierto?, que le otorgan un subsidio a las personas que van a los niños que van al colegio en bicicleta o al trabajo en bicicleta. Eso tiene que ser realidad pronto en Chile. Y el nuevo paradigma también, como dije, más atención en la demanda que necesariamente en la infraestructura, y quiero detenerme yo en esta imagen que es una web que maneja EcoCounter y que tiene... indica los puntos donde están instalados los tótems en todo el mundo. Y los tótems en general en el mundo, que son puntos donde la gente se ve inmediatamente en línea, cuando cruza se ve contada, cuando pasa por ese punto, generalmente se instalan en los lugares donde la demanda es máxima. Entonces es un punto muy importante porque cuando uno ve este tipo de elementos dice, bueno, aquí hay un punto importante de alta afluencia de ciclistas. Y lo otro interesante es que esto sea noticia, y esto ya está empezando a ser noticia. Aquí hay efectos donde, por ejemplo, dice las ciclovías las más utilizadas están en Talagante, Arica, Temuco, las ciclovías más transitadas del país son tales y cuales, el positivo balance del uso de las ciclovías, Temuco es la tercera ciudad de Chile que tiene más utilizada la ciclovía, etc. Y esto mismo se replica en todos los países latinoamericanos y en el mundo en general.
Por lo tanto, estos aumentos y estas cifras y estos resultados y estas tendencias son un material exquisito para la prensa también y esto también ayuda en difusión. En materia de compromisos, y aquí yo creo que esto refuerza lo que dijo Amarilis anteriormente también, Chile se comprometió en el año 2016 a incrementar, a hacer un incremento significativo en las infraestructuras de peatones y ciclistas, dentro de otras cosas, que es el acuerdo 114, letra A, de la nueva Agenda Urbana Habitat 3, que va a regir, ¿no es cierto?, a nivel global hasta el 2030. Y por lo tanto, invertir es un compromiso, e invertir a gran escala, no es un tema de voluntad ni de estilo, hoy día es una obligación. Y por lo tanto, todos los que estamos en esta red de sistemas, y la ciudadanía ya lo conoce, lo va a exigir, que es también absolutamente fundamental que el nivel de inversión que hoy día tenemos ha sido significativo, pero tiene que crecer mucho más. Desde el punto de vista de las prioridades, el mundo ya las tiene bastante claras, el ministerio, este ministerio también, el Ministerio de Vivienda también, y eso se maneja a través de ir fortaleciendo, introduciendo, gestionando e impulsando la pirámide invertida de la movilidad. La primera imagen que está puesta ahí es la que está en el Manual de Vialidad Cicloinclusiva, que es un estupendo documento del Ministerio de Vivienda, pero también hay imágenes similares en distintos documentos a nivel mundial, donde se establecen que la prioridad número uno es el peatón, segundo son los ciclos, tercero el transporte público, el transporte carga en cuarto lugar, después el transporte privado de alta ocupación y finalmente el transporte privado unipersonal como última prioridad. Ahora, cuando estamos hablando de prioridad, lo más importante es estamos hablando de financiamiento. Hoy día Chile todavía invierte infinitamente más en transporte privado que en movilidad a energía humana. Y ese es un giro que tenemos que hacer lo antes posible y de manera lo más rápida posible. Entonces, la prioridad la vamos a hacer cumplir cuando se gaste más en peatones y en ciclos que en el resto de los modos de transporte, que haya más equipos técnicos, ojalá en el Estado, apoyando esto y que los equipos profesionales sean equipos grandes y en todas las regiones, y que haya más participación del espacio público de estos usos y efectivamente también junto con esto se vaya sumando la sociedad civil. El índice de crecimiento de flujo a nivel mundial es una herramienta que nació a nivel internacional en 2014, y esto causó bastante interés una vez que empezó a difundirse, porque este índice muestra cómo compiten a nivel país los distintos países de los distintos continentes, digamos, respecto de cómo va creciendo el uso de la bicicleta entre ellos. El 2014 hubo un resultado y después hubo otro el 2018 y otro el 2019, que fue el último, previo a la pandemia. ¿En qué consiste este índice? Esto es una progresión que se calcula considerando la estadística de los flujos de bicicletas por un año determinado respecto al año anterior. Entonces es una tasa de crecimiento, pero que está corregida, que tiene varias correcciones. Esto lo hace EcoCounter, la empresa específica, esperamos que también sería muy interesante que las otras empresas también lo hagan, y toma datos, selecciona contadores con unos criterios. Primero, tienen que ser contadores que tengan al menos 4 meses de estadística comparable, es decir, 4 meses de estadística del año anterior al año de medición, y que tengan al menos 20 contadores automáticos que cumplan esta condición. Teniendo esas condiciones, pasa a ser un país susceptible a ser analizado dentro del índice. Y la estadística de cada contador tiene una participación porcentual en promedio total dependiendo de la cantidad de meses con datos comparables al año análisis. Es decir, si la estadística en los 2 años de comparación es 100%, es decir, es de enero a diciembre, el ponderador es 1, y si no empieza el ponderador a bajar, si son menos meses lo que se cuenta con estadística. Y el 100% de estas estadísticas se valida, se identifican si hay vacíos de medición, si es que algo pasó, que no se obtuvo medición en algunos días, si los valores están fuera de la tendencia o rango, si hay cambios en los patrones, se estudia la estructura de la demanda y se pule, y se mejora para que quede totalmente lo más corregida posible. Dentro de estos índices se han trabajado ya con más de 40 países, más de 600 gobiernos locales y más de 3.000 puntos de conteo automático.
Y lo otro es que esta información se ha clasificado también algo muy parecido a lo que mencionó Iván, en tipologías de comportamiento de la demanda, unas que son 100% transporte, es decir, tienen punta mañana y punta tarde muy marcada, o contadores que también representan una demanda más recreacional, como el ejemplo que mencionó Iván del caso de La Serena, o mixta. Y esta estadística se clasifica según un índice y un algoritmo desarrollado por la Universidad McGill en Canadá. Esto es un estudio bien detallado y aquí dejo los links y todas los vínculos para que lo puedan buscar y estudiar. Y se usa ese algoritmo para hacer esta clasificación. El año 2014, este índice mostró que a nivel global el uso de la bicicleta estaba creciendo a un 8% anual. Y con algunos países despegando un poquito más, Alemania un 14%, Polonia un 12%, Reino Unido un 12%, Austria también un 12%, Suiza un 11%, Francia 10%, Suecia 6% y Nueva Zelanda un 3%. Aquí se ven cosas interesantes porque hay países que llevan muchos años impulsando el uso de la bicicleta a grandes tasas. En cambio, hay algunos que llevan mucho tiempo también, pero ya han alcanzado el peak y ya están en etapa casi de la curva de mantención, que sería el caso de Nueva Zelanda, que está llegando a un 3% anual. Pero aquí se ve como Alemania, Polonia, Reino Unido, Austria y Suiza y también Francia se escapan del promedio global con tasas de crecimiento mucho mayores. 14% anual es enorme, es más que el doble de lo que crece el uso del auto día en Chile. Otro tipo de análisis que también permite hacer esta información, que también está detallada, es saber cuántos gobiernos locales están participando a nivel país en esta información. Y aquí se ve que en la imagen de la izquierda se ve que el azul representa a Francia, que está, digamos, yendo a la cabeza, en segundo lugar Estados Unidos, en tercero Gran Bretaña y así, pero Chile está casi dentro de las grandes ligas, está marcado con la flechita azul. Y por el otro lado también se ve la cantidad de contadores por ciudad en los países que tienen la mayor participación. Y podemos rescatar, por ejemplo, que la ciudad de Lyon en Francia tiene 81 puntos de conteo. Una de las cosas que yo destacaría dentro de la información que mostró Iván es que Santiago no tiene, o tiene muy poquita información. La base de Atomimbu es muy rica en regiones, pero es muy pobre en la región metropolitana. Entonces ahí hay que equilibrar esa información. La ciudad de Lyon aquí tiene 81 contadores, Estocolmo 39, Vancouver 39 y así, entre 30, 35 más o menos sería como el promedio de los que tienen. Lo otro que interesante que también se hace, algo muy parecido a lo que está haciendo Iván, pero a un nivel mucho más agregado, también es ver dónde se producen los flujos máximos en el año, mirando esto a nivel global, a nivel planetario. Y aquí se ve, por ejemplo, estadísticas como la primera imagen que muestra Estados Unidos, que muestra cuáles son los días de máxima demanda, y claramente se ve que son los meses de julio, mayo, junio, que es el verano del hemisferio norte, contrariamente a Nueva Zelanda, ¿no es cierto?, que los días de mayor demanda son febrero, marzo, que son los días de verano del hemisferio sur. También hay algunos que alcanzan en marzo o en diciembre. Otro antecedente interesante que viene del índice del año 2018 es contar cuáles son los días con mayor flujo de noche. Esto es un antecedente que a nivel global también se estudia, porque nosotros no nos podemos quedar en el área chica, que es pensar que estamos trabajando para la gente que va a trabajar o estudiar. O sea, en buena hora que tengamos un punto como La Serena, que tenemos mucha gente que de manera recreativa usa la bicicleta en Costanera. Lo mismo ocurre en la ciudad Antofagasta también, con flujo en la Costanera, que tiene una ciclovía bastante larga, con un paisaje precioso. ¿Y por qué no pensar la noche también como una alternativa que también hable de la vida de las ciudades? Y curiosamente, dentro de las ciudades con mayor participación de flujo porcentualmente durante la noche a nivel global, figura Arica. Este porcentaje se calcula midiendo el total de pasadas entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana respecto del flujo total diario. Y ahí sale el porcentaje
y tenemos que en primer lugar el año 2018 está Arica, así que ahora ojalá que esté alguien escuchándonos de Arica y sepa, y le mando un saludo al alcalde de Arica para mostrarle este indicador, y a todo su equipo profesionales que están impulsando con mucha fuerza el uso de la bicicleta allá, la ciudad de Hamilton, Canadá, en un 12%, y Nueva York un 11%. Claramente este es un indicador fantástico y me llamó mucho la atención. Y lo otro también es mirar la estructura y la demanda. Iván también habló, lo mostró en el caso de Chile, que es la primera imagen arriba a la izquierda, pero destacar que ahí la actividad en la noche no es cero. Hay actividad en la noche que no es tan alta como durante el día, pero no es cero. Y lo otro es que en Chile en general no, ya dejó de verse una punta mañana y una punta tarde tan cargada, sino que también como que el valle del medio se elevó. Y eso significa que durante el día hay mucha gente usando la bicicleta por otras cosas, porque quiere ir de compras, porque quiere ir a visitar a un amigo, o porque quiere hacer mil otras cosas. La diversificación del motivo por el cual andar en bicicleta es muy grande en Chile, y eso lo demuestra esa estructura de demanda. No así los casos que se ven a la derecha, Canadá al centro, que está muy marcada la punta mañana y punta tarde, Dinamarca se parece mucho más a Chile, y es un caso muy interesante. Chile está teniendo una actividad tan diversa como Dinamarca, no así Francia, Estados Unidos y el promedio mundial. En redes sociales también es interesante, yo siempre sigo cuáles son las distintas opiniones respecto del comportamiento de la demanda. Y aquí como ejemplo, nomás hay tres print pantallas de unos tweets de distintas agrupaciones, organizaciones y entidades internacionales que están en inglés, pero están traducidas ahí abajo. La primera dice, muchos europeos que nunca van a bicicleta debido a los nuevos carriles, muchos europeos que nunca van en bicicleta debido a los nuevos carriles para bicicleta y la infraestructura, perdón, más europeos que nunca van en bicicleta debido a los nuevos carriles. Y esto no lo están tomando los nuevos planes y programas. O sea, lo que está indicando acá, y le están dando un mensaje al europeo, que están teniendo una demanda explosiva, sin embargo, los planes de inversión no se están haciendo cargo de la escala del aumento que está llegando acá. El segundo dice, gracias Londres, Reino Unido, el conteo de bicicletas es una buena práctica para la conciencia pública, y le da fortaleza a ese modo. El tercer tweet dice, se ha demostrado que reducir las calles de 4 carriles a 3 mejora el flujo de tráfico, permite un mejor movimiento de vehículos de emergencia, reduce los accidentes de tráfico, aumenta la seguridad de peatones y ciclistas, estimula el desarrollo económico y crecimiento empresarial. Puse este aquí porque no dice exactamente el conteo, pero sí esta declaración de los beneficios está asociado a que la demanda crece. En la medida que la demanda crece de las bicicletas, mejora la seguridad vial, hay mejor seguridad para todos y la verdad es que también se estimula el desarrollo económico y el crecimiento empresarial. Eso está absolutamente demostrado a nivel internacional. Entonces, por lo tanto, con todos estos antecedentes llegamos a las políticas públicas y contar flujo de bicicleta de manera permanente, amplia, sobre los territorios, nos permite alimentar y mejorar políticas públicas de diversas áreas. Y aquí interesante porque esto no es solamente transporte. Esperemos que ahora con la nueva constitución y las nuevas iniciativas tengamos pronto una ley de movilidad y una institución también que regule la movilidad, no solo nos quedemos en transporte, pero las políticas de transporte, movilidad, se enriquecen mucho con esta información. También las de seguridad vial, que ya la tenemos, el Ministerio de Transporte tiene una estrategia y una política de seguridad vial, la seguridad ciudadana, la salud, las políticas de salud, medio ambiente, economía, turismo y deporte pueden ser potenciadas con esta información. ¿Dónde está, para cerrar, dónde está Chile dentro de estos grandes números? Y aquí quiero volver al mapita anterior que nos mostraba los puntos del mundo donde se concentran los flujos máximos, y aquí vemos que si hacemos link en esta página online, el punto que tiene más en esa página que tiene mayor demanda a nivel mundial es París, con una magnitud que están mostradas a la derecha, o sea, flujos diarios que superan las 10.000 pasadas por día. Ese es el que supuestamente que tiene más flujos en el mundo en este minuto. Pero si nosotros nos vamos a mirar el 42K, el eje Andrés Bello, la ciclovía de allí, ya el año 2020 se contabilizó que superó las 10.000 pasadas día. Es decir, y esto es hace 2 años, o un año y medio. Esto quiere decir que la ciclovía Andrés Bello, en teoría, y si, o sea, no en teoría, sino que
considerando este análisis, pues, debería ser una de las ciclovías con mayor flujo en el mundo. Entonces, es tremendamente potente hasta dónde ha llegado Chile con la poca infraestructura que tenemos y hasta dónde más podemos llegar si hoy día estamos en las grandes ligas internacionales. Chile se ubica entre los países con mayor crecimiento de las tasas de crecimiento a nivel mundial, pero no sabíamos y no teníamos conciencia, por ejemplo, esto que le estoy diciendo, el 42K. O sea, ¿cuánto más podríamos crecer si aumentara fuertemente la inversión y todas las ideas? Y cierro diciendo, ¿por qué no sumar aquí a esta tecnología los peatones? Hoy día existe la tecnología a nivel mundial y ya tenemos un caso dentro del mismo Ministerio de Vivienda, que fue la experiencia que desarrolló durante un tiempo, varios años, el Parque Metropolitano, que se dedicó con tecnología automática a contar a ciclistas y peatones y a generar indicadores para ajustar todas sus planes de acción y gestión dentro del parque. Perfectamente, peatones también podría ser una componente importantísima, además que cuadra muy bien con el acuerdo por la movilidad de energía humana que menciona Amarilis al principio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hernán. ¿Está todavía la presentación? Ahí está. Muchas gracias. Es muy interesante la presentación, sobre todo esa mirada de la nocturno, digamos, que estamos muy poco acostumbrados a ver ese otro horario, digamos. Han llegado algunas preguntas, María Loreto del Centro de Estudios, si nos puedes ayudar con algunas preguntas que hicieron en los comentarios de YouTube. Sí, hola, buenas tardes. Me voy a referir a una pregunta de Paula Rojas sobre si se ha incorporado información OSM o algún tipo de información desde la ciudadanía. En realidad no lo hemos explorado, pero contamos con la herramienta. Creo que sería un buen piloto para el 2022 explorar esta aplicación y sería muy interesante también, así que vamos conjunto con Iván vamos a hacer un piloto. Tenemos que definir ciudad o si lo vamos a hacer a nivel nacional, pero sí, y recibimos muy bien esta consulta y esta sugerencia. Perfecto. También también nos hicieron otra consulta en el chat de YouTube. Diego Edwards. ¿Aló? Sí, te escucho. Ahí te escucho. Sí, respecto de la consulta que nos había hecho Diego Edwards, respecto a la comparación de estimaciones, ¿si nos puedes comentar algo al respecto? Sí, yo alguna vez, hace un par de años atrás, cuando empezamos con las mediciones, revisé lo que habían sido las informaciones básicas con que se habían contado para hacer ciertos planes maestros de ciclovía, me parece que eran en Temuco y en Temuco era, y no, si bien hicimos una revisión muy a la rápida, por así decirlo, pero en general las estimaciones eran más bajas que lo que finalmente estaba pasando ahora. Que pasa también de que generalmente cuando tú partes con la ciclovía tiene un efecto multiplicador del uso. Básicamente tú haces el equipamiento y cada vez empieza a llegar más y más y más gente. Entonces, un poco lo que había ahí es bastante menos de lo que hay ahora. Entonces yo diría que en general son más altas que las estimaciones que se hacen. No se ha hecho la comparación tan fina, pero de lo que yo me acuerdo es que en general eran más altas las mediciones reales que las estimaciones. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en honor al tiempo, en el chat de YouTube nos están pidiendo harto, bueno, las presentaciones. Hernán, no sé si ahí la podemos, después te la pedimos para poder dejarla compartida. Y a propósito, han preguntado mucho también por eso del tema nocturno. En ese sentido, una última pregunta antes de pasar como al cierre con los comentarios de cada uno.
¿Qué es lo que se debería hacer tomando en cuenta ese factor en los viajes nocturnos? ¿Qué debe cambiar la infraestructura? ¿Qué debe adaptarse en ese sentido? ¿O qué es lo que hay que adaptar también para en esos horarios? ¿Qué hacemos con ese dato? Sí, yo tengo un dato específico del de lo de Arica, que Arica tuvo un gran repunte nocturno porque además, en el caso específico de las ciclovías de Arica, ellos asociaron todo un proyecto de iluminación peatonal a la ciclovía. Entonces no solamente era que se hizo una ciclovía, sino que se le puso luces y muy buenas luces a todo lugar donde pasaba. No sé, fue como un, como decía alguien en la universidad, fue una liebre pasada por gato, básicamente. Mejoramos algo que ya no solamente usamos como excusa la ciclovía para mejorar una condición en general de un sector de Arica, que es que tenía un déficit de iluminación. Perfecto. Y también agregar a eso que estos indicadores nos abren, digamos, nos abren el espectro de qué cosas, digamos, tomar en cuenta en la planificación urbana. Yo recuerdo una experiencia muy bonita que tuvimos con Carolina Tohá cuando fue alcaldesa de Santiago, y ella hizo la ciclovía rosa con mucha fuerza, digamos. Hicimos ahí mediciones antes, durante la construcción, una vez que entró la etapa 1 y después que entró la etapa 2. Una de las cosas que se identificó fue lo que dijo Iván, el crecimiento exponencial que se produce al principio. Cuando no había ciclovía, habían 280 pasadas diarias. Se inauguró la etapa 1 y saltó a 2.000. Es más o menos de ese el orden. Aquí ¿no es cierto? El paradigma o el concepto este danés y holandés de que construye las que ellos vendrán, se demuestra siempre, siempre los flujos aumentan, en grandes magnitudes. Pues eso indica cuánto estamos perdiendo en materia de demanda cuando no construimos. Lo otro que sucedió en esa ciclovía rosa fue que efectivamente los datos no solamente aumentaron, sino que los desglosamos, y los flujos del día sábado totales eran tan altos y a veces más que los días de la semana, y los flujos del día domingo eran un 80% del día sábado. Y también tenían flujos que eran del orden del 30 al 38% de flujo nocturno. Entonces, Carolina Tohá miró estos números y dijo: tengo una ciclovía viva 24/7. Listo. Y ese fue su mensaje. Me acuerdo que tuvo que hacer un viaje a Colombia, y junto con eso, más el plan que había hecho en la ciudad, que había hecho para su comuna, se ganó el premio ITDP 2017. Entonces, ahora, ¿qué representan esos flujos nocturnos en el caso de Santa Rosa? Bueno, quizás ahí sacábamos conclusiones en el aire, ¿no es cierto? La gente que va a La Vega a comprar, porque se empezó a usar, ¿no es cierto?, mucho la ciclovía como un corredor de distribución de compras que antes se hacían en vehículo hacia los servicios en la comuna respecto de La Vega Central, frutas, verduras, qué sé yo, principalmente los restaurantes. Y eso se hace temprano. También actividades grandes, porque el centro de la ciudad tiene locales que cierran a las 2, 3, 4, 5 de la mañana, y la gente toma la decisión de asistir y ir a esos lugares en bicicleta. Pero también es importante que si tenemos flujos nocturnos, que es la hora, son las horas en que la inseguridad ciudadana es mayor, significa que la percepción de seguridad de ese usuario es alta. Entonces estamos hablando de una característica positiva de la ciudad, porque la gente, si se atreve a andar de noche, es porque no tiene miedo. Entonces, de alguna manera, si una ciudad quiere proyectarse como una ciudad segura, debería aspirar a tener importantes flujos nocturnos. Perfecto, muchas gracias, Hernán. Démosle la palabra a Maris. Sí, después le pido la palabra a Carlos un ratito. Sí, una reflexión final a Maris sobre lo que se ha expuesto sobre la actualización del visor y lo que presentó Hernán en esta jornada. Bueno, primero también me sumo las felicitaciones, porque es fundamental contar con un instrumento, con un sistema de información como el que ustedes han levantado para poder mejorar las políticas públicas y sobre todo para poder demostrar la tremenda presencia y los fuertes flujos que se están dando en bicicleta.
la necesidad de que ciertas ciclovías se ensanchen, que tengan su par al otro lado, tal vez en estas mismas avenidas, como Andrés Bello, por ejemplo, ganarnos una pista por abajo, porque la ciclovía esa está absolutamente saturada, porque ya hay gente, a nosotros nos escriben personas que dicen que antes se iban en bicicleta a trabajar y usaban esa ciclovía y ahora ya no pueden porque es tal el flujo y es tan difícil moverse así que resulta peligroso y desagradable para los ciclistas. Entonces, estos son los datos nos permiten demostrar que este es un modo crear tendencia que es indispensable, es perentorio, es urgente darle más prioridad, invertir mucho más en rutas peatonales, en ciclovías de buen nivel, conectadas, como dicen ustedes, que conformen redes y que además tengan otros servicios como los estacionamientos. Que va también se estaciona. Gracias. Ahí se perdió un poquito lo último por la señal, pero mucho a Marilis. Adelante, Marcelo. Gracias, Carlos. Oye, yo quería hacer un par de reflexiones, digamos, respecto, obviamente, a lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, que es fantástico, digamos, o sea, y fantástico también que Hernán nos muestre la posición en que está Chile, digamos, en toda esta materia. Pero yo creo que tenemos mucho, mucho trabajo por delante. Yo quería hacer mención a un tema que tiene que ver con la calidad de la infraestructura que estamos construyendo. Hemos construido ciclovías, sí, pero muchas ciclovías son de muy baja calidad y probablemente, si nos metemos al detalle en los números y en los datos, en los conteos que tenemos hoy día, nos van a mostrar algunas preferencias y algunas bajas, ¿no es cierto?, de flujo producto de la calidad de la ciclovía. Ese es un tema que tenemos que mejorar, hay que tecnificar mucho. Yo creo que hay que gastar un poquito más de lucas en tecnología y en buena ejecución de las ciclovías que hagamos. Otro aspecto que tiene que ver con la calidad, pero más operacional de las ciclovías, tiene que ver con el hecho de la dirección de tránsito que se usa en las ciclovías. Creo que en general debemos procurar tener ciclovías en un solo sentido de tránsito. Las ciclovías en doble tránsito son tremendamente peligrosas y ese sentido de tránsito en general debe coincidir con el sentido de tránsito de la vía, ¿ya? Porque de lo contrario hay cosas pero tremendas que a mí me toca ver a diario, tanto como conductor de automóvil como usuario de bicicleta, que también lo soy, y realmente hay situaciones muy, muy peligrosas. Así que esos dos aspectos en términos de calidad de infraestructura y operacional me parece que es muy importante poner acento ahí. Y los datos nos pueden servir mucho para eso. Ese es un aspecto. Y lo otro que yo quería mencionar es el tema de la cultura vial, digamos, o mejor dicho, ¿no es cierto?, el hecho de que tenemos que convivir, convivencia vial. El tema peatonal es muy importante y nosotros le hemos puesto harto acento en los últimos años también. Y es un tema del cual tenemos que preocuparnos muchísimo. O sea, la accesibilidad universal en la parte peatonal, en la vía pública, es tremendamente importante y ahí sí que estamos bastante atrás. Estamos hoy día con un programa de rutas peatonales que es, como quien dice, un primer intento de hacer algo en un estándar superior, pero ha costado mucho, digamos, lograr tener obras físicas ya ejecutadas en ese nivel y yo creo que tenemos por un rato todavía. Pero más que eso, yo creo que el tema de la convivencia vial, o sea, cómo van a convivir peatones, ciclistas y el resto de los modos, es fundamental desarrollar una cultura al respecto. De ahí es muy importante promocionar, poder avisar, hacer programas, reunirnos, hacer reuniones con la ciudadanía, con los distintos grupos de la ciudadanía, e ir inculcando, ¿no es cierto?, una cultura vial en la calle.
que es fundamental para que podamos movernos y para que estos modos, ¿no es cierto?, que son modos de atracción humana, como decía Marilis, puedan prosperar. Porque si no, van a seguir los autos y los camiones y los buses pasando por encima. Y las bicicletas pasando por encima de los peatones, que es terrible. Entonces, esos dos aspectos quería dejar planteado también como dentro de esa última página que dejó en gris Iván, de cosas que hay que trabajar hacia adelante. Gracias, muchas gracias a todos. Buenísimo, Marcelo. Gracias por las palabras. Y Hernán, palabra al cierre, ¿algún comentario? Estamos. Me sumo a todo lo que se ha dicho hasta ahora. Felicitarlos a ustedes por este espacio. Yo me toca trabajar literalmente con todas las regiones del país y la verdad es que alabo el rol del Ministerio de Vivienda a nivel regional. Yo quisiera destacar eso también, cosa que ocurre poco con otros ministerios, pero sí me ha tocado ver el nivel de compromiso y el nivel de participación, impulso que han tenido las regiones. Y gracias a eso, hoy día, ¿no es cierto?, tenemos a Punta Arena que está construyendo 60 kilómetros, una red de 60 kilómetros, ¿no es cierto?, Temuco que ha hecho maravilla, Rancagua, Valdivia y en fin en el norte, montones, Arica, ¿no es cierto?, La Serena, está, la verdad es que hay muchas regiones que están dando mucho que hablar. De hecho, el avance en regiones es infinitamente mayor que el de Santiago. Santiago se quedó atrás. Entonces, aquí hay dos palancas que mover. Una, apuntalar más y mejor a las regiones y aplaudirlas y empoderarlas más aún de lo que están haciendo y sacar adelante Santiago, que está tremendamente atrasado. Muchas gracias, Hernán. Iván, ¿un comentario final, invitación? Sí, cortito. También muchas gracias, como les ponía ahí, que este fue un trabajo que trabajó mucha gente durante mucho tiempo y es bueno ver que sea ahí, que sea útil y quiero que lo usen harto. Y por lo mismo también, puse ahí en el chat de la presentación, puse ahí nuevamente cuál es la página y el código, que no tienen que meterse para poner más ideas de cómo se puede mejorar. Creo que tiene 2 días de uso, o sea, 2 días más que se pueden poner las ideas según la página. Y eso, y muchas gracias, y gracias Hernán por la presentación, todo muy buena. Y eso sería. Perfecto, muchas gracias. También agradecemos ahí a María Loreto ahí que nos estuvo apoyando con el tema de las consultas y también por el trabajo conjunto junto al Centro de Estudios, la DINFO y en la División de Desarrollo Urbano. Bueno, le agradecemos a todos por su tiempo, participación en este día de verano y les contamos a todos que esta presentación va a quedar toda en el canal de YouTube de Umimbo, ahí lo pueden encontrar, así que va a quedar abierto para que lo puedan compartir y revisar los datos nuevamente que ya se han presentado. Así que muchas gracias y nos estaremos viendo en otra oportunidad junto a ustedes. Gracias, felicitaciones. Chao. Chao, chao.